Shalom, everyone. This is Rabbi Roy Blight from Beit Mashiach Messianic Community. I'm here tonight with Maria Henya. How are you doing, Maria? I'm fine, Rabbi. Thank you. Hola, buenas noches a todos. Shalom. Este es el Rabino Roy de Congregación Beit Mashiach y Maria Eugenia. And tonight we're going to be continuing in our series. This is number 3 of 12 of the symbolism of the tabernacle. Nuevamente esta noche vamos a estar en continuación del estudio del simbolismo de los del tabernáculo. And as we get started here, remember that when we study the symbolism of the tabernacle, we are looking at it concerning your spiritual growth. Y cuando hablamos de este tema, es concerniente al nuestro crecimiento espiritual. There are several things that you can study from the same pattern. Muchas cosas que puedes estudiar del mismo modelo. The word of God is filled with types, shadows, and patterns of things. El tabernáculo del Eterno está lleno de ejemplos y patrones. And we're looking at the tabernacle as though it is a roadmap for your spiritual journey. Y también vemos el tabernáculo como el camino guía en nuestro caminar espiritual. So we are from Beit Mashiach Messianic Community. Les recordamos que somos la comunidad mesiánica Beit Mashiach. We are a Bible-based, spirit-filled messianic community. Y nos basamos en las enseñanzas bíblicas para nuestro crecimiento. If you'd like to stay up to date on all Beit Mashiach news, please visit our website at beitmashiach.net. Para estar conectados con nosotros y en todas nuestras noticias, visite por favor beitmashiach.net. Or you can find Beit Mashiach on Facebook. También puedes conseguirnos en Facebook, Beit Mashiach. And we put all of our teachings on Facebook and on YouTube. Y nosotros también publicamos nuestras enseñanzas, así como en Facebook, también en YouTube. If you'd like to contact me, or if you'd like to help us financially, you can support us by giving online at beitmashiach.net. Si te gustaría apoyarnos financieramente, puedes contactarnos, hacerlo a través de beitmashiach.net. Or you can send in a check or money order to Beit Mashiach. O también puedes enviar cheque o money order a nombre de Beit Mashiach. And send it to 6194 Moonbeam Drive, Lake Worth, Florida, 33463. Y enviarlo a la dirección 6194 Moonbeam Drive, Lake Worth, Florida, 33463. And or if you'd like to contact me with any questions or comments or prayer requests, you can email me at acjoyroy@gmail.com. Asimismo, si tienes alguna necesidad de oración, hacer una pregunta o hacer cualquier comentario, puedes comunicarte con nosotros a través del correo electrónico acjoyroy@gmail.com. Now let's get into our study of the symbolism of the tabernacle. Comencemos a estudiar los símbolos en el tabernáculo. Remember, we're talking about Moses' tabernacle in the wilderness. Recuerden que hemos estado hablando del tabernáculo de Moisés en el desierto. But there's many wonderful spiritual principles to learn. Pero hay principios maravillosos de este tema para aprender. Our destiny is to walk with the Lord. Nuestro destino es caminar con el Eterno. And our destiny is to enter into the Holy of Holies. Y nuestro destino es llegar hasta el lugar santísimo. In 1 Corinthians 2:9 it says, "But as it is written, eye has not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love him." Recuerden, 1 Corintios 2:9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. So we're looking at something that is very wonderful. Así que estamos mirando algo que es maravilloso. And we want to grow in the understanding and the knowledge of this teaching. Y queremos crecer en entendimiento y conocimiento acerca de esta enseñanza. I have taught this study at least 20 times. He enseñado este tema por lo menos unas 20 veces. And I am still learning things about it. Y todavía puedo seguir aprendiendo acerca de esto. Now, tonight we're looking at the brazen altar
in the okay, other court. Esta noche vamos a estar hablando del altar de bronce a la entrada. Which is the place of sacrifice. Lo cual es el lugar del sacrificio. This is where the animals were sacrificed in the tabernacle. En el tabernáculo, este era el altar donde se hacía el sacrificio de los animales. Now the brazen altar typifies the cross of Yeshua. El altar de bronce tipifica la cruz de Yeshua, el Mesías. And the ultimate place of sacrifice for all mankind was on the cross of Yeshua HaMashiach. Lo que fue el lugar de donde Yeshua se sacrificó por la humanidad. He paid the price for you to enter into the walk with the Lord. Él pagó el precio para que nosotros camináramos con el Eterno. He is the Messiah. Él es el Mesías. And he shed his blood for you and for me. Y derramó su sangre por ti y por mí. The entire sacrificial system was about what Yeshua the Messiah did. Y esto es lo que aquí podemos ver exactamente lo que Yeshua hizo. And it is typified by the brazen altar that was in the outer court. Y es simbolizado con el altar de bronce en el atrio en la entrada. You can't take that away from the study. It's the most important part. Esta es una de las partes más importantes para estudiar. The first thing that you deal with in your walk with the Lord is how do you deal with the cross of Yeshua the Messiah. Una de las primeras cosas que debes empezar cuando comienzas a caminar con el Eterno es cómo ves tú el sacrificio en la cruz. Either Yeshua, Jesus, was the Messiah and died for your sins. ¿Es Yeshua el Mesías que murió por ti en la cruz? Or he was a liar, or he was a fake. ¿O tú piensas que es mentira o es algo falso? There's no other possible answers for that. No hay ninguna otra respuesta posible para esto. And if you want to grow in the understanding of the Lord your God who created you, you must believe that Yeshua died for your sins. Debes creer y entender que Yeshua murió por ti en la cruz para poder caminar exitosamente el camino del Eterno. The very first thing you deal with when you entered the tabernacle area in the outer court was the place of sacrifice. Lo primero que tú ves para conocer en los atrios es el altar de bronce. Remember to keep this in mind. Recuerda tener esto presente. In the outer court, the light available was from natural light. Okay. En el atrio, la luz que estaba disponible era la luz natural. It's what you could see with your natural eyes. Es esa luz que tú puedes ver con tus ojos naturales. It was from the sun during the day and the moon and the stars at night. Venía del sol durante el día y de la luna durante la noche. The outer court is related to the body. Y el atrio está relacionado con el cuerpo. The things that we can know through our physical senses. Es acerca de las cosas que podemos conocer y saber a través de nuestros sentidos físicos. It relates to the life of the Messiah, Yeshua, in the days of his flesh. Y está relacionado con la vida del Mesías durante los días que estuvo entre nosotros en la tierra. His earthly ministry is a human who could be seen by natural means. Es su ministerio terrenal como humano, era lo que podías ver con sus sentidos naturales. I have a question for you. Tengo una pregunta para ti. When was Yeshua's last public appearance to the world? ¿Cuándo crees tú que Yeshua se presentó públicamente en el mundo? Now we know that his followers saw him after the crucifixion. Sabemos que sus seguidores lo vieron luego de la crucifixión. But the last time the world saw Yeshua was on the cross. Pero la última vez que el mundo vio a Yeshua fue en la cruz. Everything after that was through the resurrection. Todo después de ese evento
es a través de la resurrección. Everything after that was by the Spirit of God who raised Yeshua from the dead. Todo después de ese día es a través del Espíritu Santo. Only believers have received the revelation of Yeshua HaMashiach since then, since the cross. Solo los creyentes en Yeshua tienen la revelación del Mesías. Everyone else is spiritually blind. El resto de las personas están simplemente espiritualmente ciegos. So this should give you insight into where unsaved people actually are. Esto debería nos darnos una pequeña visión de cómo están los no creyentes en el Mesías, cómo se encuentran actualmente ahora, actualmente. They still have not come to terms with who Yeshua is on the cross. No tienen ni idea de quién es Yeshua en la cruz. They lack the revelation of Yeshua, the Messiah, who's raised from the dead. No tienen la revelación de Yeshua, quien fue resucitado de la muerte. As a believer in Yeshua, the Messiah, he lives in me. He's resurrected, and I am resurrected now. Como creyente, yo sé, él vive en mí. So let's look at the altar of brass. Miremos el altar de cobre o de bronce. The brass or brazen altar was something that everyone entering the tabernacle was confronted with immediately. El altar de bronce es algo que justo entrando hacia el tabernáculo es lo primero con lo que nos podemos encontrar. All four sides were covered with polished brass. Todos sus lados estaban cubiertos de brazo o de bronce. The moment you looked into the brass, you saw yourself, the problem. Inmediatamente que tú entras allí, te miras a ti mismo. Lo llamamos el problema. When you approach the cross, it is all about you and your spiritual walk. Cuando te aproximas a la cruz, tiene que ver todo contigo y con tu caminar espiritual. The cross is actually the most important part of our walk with Yeshua. La cruz es incluso la parte más importante de nuestro caminar con Yeshua. The brazen altar was God's solution for the children of Israel. El altar de bronce era la solución de Dios para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel. It's through the shed blood of the sacrifices that the Lord covered their sins. Él estaba representado con el derramamiento de sangre, que era lo que nos cubría del pecado. And the cross is God's solution for us today, our sins being washed away. Así que la cruz es la solución que el Eterno nos da hoy para el perdón de nuestro pecado, para lavarnos. In the Bible, brass always represents divine judgment. En la Biblia, siempre el bronce va a representar el juicio divino. And in the outer court, the brazen altar and the brazen laver were both made of brass. En el atrio, en la entrada, tanto el altar de bronce como el lugar para lavarse estaba hecho de bronce. Now let's look at the brazen altar, which equals the cross. Veamos el altar de bronce que representa la cruz. The brazen altar was four square, equal size on each of four sides. Estaba constituido por cuatro lados iguales y revestido de bronce. It was 5 cubits on each side, which is 7.5 feet. Tenía en cada lado, tenía 5 codos, que serían 7 pies y medio de cada lado. It dominated the entrance into the tabernacle. Era lo que dominaba la entrada del tabernáculo. And again, it is a type of the cross of Yeshua. Nuevamente, representa la cruz. You have no entry into all that God has if you try to bypass or go around the cross. It cannot be done.
No puedes obtener todo lo de el eterno si tú simplemente le pasas por al lado y no tomas en cuenta la cruz. No puede ser así. Without the cross of Messiah, you don't have Christianity and you don't have Judaism. Sin la cruz del Mesías no tienes cristianismo y no tienes judaísmo. Because without the shedding of blood, there's no remission for sins. Porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Therefore, you personally are confronted right from the very start with the cross. Es algo que te confronta a ti mismo inmediatamente que tú entras, estás entrando al tabernáculo, te encuentras con la cruz. And you see yourself, the problem, as mirrored in the cross, in the brazen altar. Puedes mirarte a ti mismo como el problema, reflejado allí en el altar de bronce o la cruz. So let us consider the four sides of the altar as four specific and distinct provisions of God made through the death of the Messiah, Yeshua, on the cross. Consideremos que los cuatro lados que constituye el altar son cuatro formas específicas distintas de la provisión del Eterno que fue hecha a través de la muerte del Mesías en la cruz. Most people do not understand these four sides of salvation. Muchas personas no entienden estas cuatro formas de salvación. So let's go over them. Así que veamos. Number one, the cross provides forgiveness of our past sins. Primero, número uno, la cruz o el altar nos provee perdón por los pecados del pasado. And most people understand number one. Y muchas personas sí entienden el número uno. Number two, the cross is there for us putting away of sin. Número dos, la cruz está allí para que estemos alejados de el pecado. There is sin and there are sins. Okay, hay pecado y conjunto de pecados. Sin is our fallen nature. Okay, pecado es lo que es la concupiscencia de nuestra naturaleza. Sins, plural, are the acts that we commit because of sin. Pecados, en plural, es el conjunto de acciones de pecado que vienen del pecado. And the cross also takes care of our old man, the flesh. Y en la cruz debe ser crucificado el viejo hombre. And also the cross helps us to become a complete burnt offering. Y también así mismo la cruz nos ayuda a hacer la ofrenda quemada. And we will look at these. Así que veamos esto. First we want to look at forgiveness of past sins. Veamos número uno, el perdón de nuestros pecados pasados. It says in Romans 3:25, whom God has set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Romanos 3:25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. So we have faith in the blood of Yeshua. Así que tenemos fe en la sangre de Yeshua. That was shed for you and me. Que fue derramada por ti y por mí. To forgive us our past sins. Para que fuésemos perdonados de nuestros pecados pasados. Notice that sins here is plural. Noten que aquí la palabra es pecado en plural. Pecados. In 1 John 1:9 it says, if we confess our sins, plural, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, en plural, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad.
And this is all represented in the brazen altar. Y todo esto está representado en el altar de bronce. Where the blood was shed. Donde la sangre era derramada. Also for forgiveness of sins. Y para ser, para perdonar nuestros pecados. Now notice the progression here. Miren aquí el cómo se progresa. We confess our sins. Confesamos nuestros pecados. If we confess our sins. Si confesamos nuestros pecados. He forgives us our sins. Él perdona nuestros pecados. And will forgive our sins. Y serán perdonados nuestros pecados. But what happens if you don't confess your sins? ¿O qué pasa si no los confiesas? They're still there. Van a seguir allí siendo parte tuya. If you confess your sins, he will forgive your sins. Si tú confiesas los pecados, tus pecados, él los perdonará. And he will cleanse us from all unrighteousness. Y él nos limpiará de toda injusticia. If we confess our sins, he forgives our sins. Si confesamos nuestro pecado, él perdonará nuestros pecados. And he will clean us. Y nos limpiará. From all unrighteousness. Por todas nuestras injusticias. Notice how there is more to the provision of the cross than just forgiveness. Noten todo lo grande que es esto, de esta provisión que nos da Dios a través de la cruz. Yeshua also died on the cross that we could be cleansed. Y por eso Yeshua murió en la cruz para también seamos limpios. The second one is the putting away, the second side of the cross is the putting away of sin, singular. El segundo punto es poniendo el pecado, alejándonos del pecado en forma singular. Remember, sin is your sinful nature. Recuerda que pecado viene de tu naturaleza. In 1 Corinthians 5:21, for he has made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Segunda de Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. So Yeshua took on the very nature of sin for us. So Yeshua nos limpia de nuestra naturaleza pecadora. To give us a chance to walk in his righteousness. Nos da la oportunidad de caminar en su justicia. We could never do that on our own. Nunca podemos hacer esto por nuestras propias fuerzas. This has been provided for us by Yeshua the Messiah. Esto es provisto por Yeshua el Mesías. Here is a very important distinction, and I've already mentioned this. Aquí hay una importante distinción. Sins, plural, is the sinful acts committed. Pecados en plural tiene que ver con el conjunto de pecados que se cometen. Sin, singular, is a spiritual power, an evil, corrupt, enslaving force. Y pecado en singular tiene que ver con un poder espiritual, con maldad, con corrupción, con una fuerza esclavizante. It's called de tu naturaleza humana. It's called your human nature. Es llamado tu naturaleza humana. Sin is the source of sins. Quiere decir que pecado es la fuente de los pecados. And only the blood of Yeshua can cleanse us from sin. Y solo la sangre de Yeshua puede limpiarnos de estos pecados. Sin is like the tree trunk. Sins are the branches. Es como que el pecado es el tronco del árbol y las transgresiones, los pecados, son las ramas. Many of us need to understand that Yeshua dealt once and for all with sin. Muchos de nosotros necesitamos entender que Yeshua lidió una vez y por todas con el pecado. This is the second side of the altar. Este sería el segundo lado del altar. There's much more that Yeshua did on the cross than we really understand.
lo que Yeshua hizo en la cruz va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. It says in Hebrews 9:26, "For then must he have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world has he appeared to put away sin by the sacrifice of himself." Hebreos 9:26. Si así fuera, Mesías habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Many of us have heard of the crucifixion of Peter. Hemos escuchado muchas veces acerca de la crucifixión de Pedro. The third side of the altar is our old man crucified. El tercer lado del altar es llamado nuestro viejo hombre crucificado. Do you remember how stubborn Peter was in his early days? ¿Se recuerdan lo terco que fue Pedro en sus días? Remember how Peter was always talking and talking big? Recuerden que Pedro siempre estaba hablando, metido en todo. That's something we all deal with. That's our old Adam. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que lidiar con nuestro viejo hombre. All of us deal with our old man. Es lidiar con nuestro pasado, nuestra carne pasada. The old Adam. El viejo hombre, el viejo Adam. We all deal with the flesh. Estamos todo el tiempo lidiando con nuestra carne. Which is the evil, sinful self. Que es de maldad llena de pecado. And it exists in every one of us. Y existe en cada uno de nosotros. This was also dealt with on the cross. También es algo para lidiar en la cruz. Most believers have never even heard of this. Muchos de los creyentes ni siquiera han oído de esto antes. But Yeshua died so that your old man could be crucified. So Yeshua también murió para que nuestro viejo hombre sea crucificado. In Romans 6:6, it says, "Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that we henceforth we should not serve sin." Así como dice en Romanos 6:6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Most believers have never even heard that Yeshua died on the cross so that we could put away our old man. Muchos creyentes todavía no entienden que Yeshua murió en la cruz para que también nuestro viejo hombre sea crucificado. And we deal with our flesh and we're frustrated year after year after year. Y estamos lidiando con nuestra carne, con nuestras frustraciones año tras año, año tras año. Thinking that we have to do the work. Piensen que nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Yeshua already did the work. Pero Yeshua ya lo hizo. The Son of God died once so that your old man could be crucified. El Mesías murió una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Now the cross has provided the only escape from the slavery of sin. La cruz nos provee la única forma de escape de nuestra esclavitud. Sin has many believers in prison. El pecado tiene a muchos creyentes en prisión. And they've never been taught about the cross of Yeshua. Y nunca han escuchado acerca de la cruz. And about how the cross is the only thing with the power to break the power of sin in your life. Y la cruz es el único poder para poder romper con esas ataduras del pecado. Our old man will always try to rear his or her head, and the cross is God's way of putting the flesh out of operation. Nuestro viejo hombre siempre va a tratar de
pasar al lado y no mirar la cruz, que es la forma en que Dios nos puso para rendirnos. The old man is such a hopeless case that God has no remedy for the flesh. El viejo hombre es tal sin esperanza que piensa que no hay oportunidad en Dios. The only solution for the flesh is crucifixion. La única solución es la crucifixión. God doesn't want to teach the old man. El Eterno quiere enseñarnos. He doesn't want to rehabilitate the old man. Él no quiere rehabilitar al viejo hombre. God wants us to crucify the old man. Él quiere que crucifiquemos al viejo hombre. God has only one solution for the old Adam in every one of us. El Eterno es la única solución para el viejo hombre. The self, the flesh, the old Adam must die. Toda carne, todo viejo hombre debe morir. And he provided the way on the cross. Y él proveyó ese camino en la cruz. Now your flesh is going to be there until you leave this world. So, tu carne va a estar contigo hasta el último día de nuestras vidas. But the scripture promises you that you can overcome the flesh. Pero las escrituras te enseñan que puedes recuperarte, puedes hacer que ese viejo hombre sea crucificado. In Messiah, the flesh can and must be put out of operation. Y la carne debe estar sometida. And the Lord provided the way on the cross. Y para eso, el Eterno provee la solución en la cruz. God has only one solution for the old Adam. He must die. El Eterno tiene la solución para ese viejo hombre que debe morir. Now the mercy is that the execution of the flesh, the death sentence, took place on the cross. La misericordia es lo que hace que la carne esté ejecutada, que esa sentencia de muerte tome lugar en la cruz. When Yeshua died, our old man died in him. Cuando Yeshua murió, todo viejo hombre murió con él. You have to understand this. Debes entender esto. You need to get this into your head and into your heart. Debes reconocer esto en tu mente y en tu corazón. God has given us everything we need to destroy the flesh. El Eterno siempre nos va a proveer todo lo que necesitamos para destruir esta carne. He provided the way on the cross. Y él provee la forma en la cruz. Now this is very important. Esto es bien importante. If you know how this works, si tú sabes cómo trabaja, puedes aplicarlo. If you don't know how to apply it, it won't work. Y si no sabes cómo aplicarlo, no va a trabajar. The way is not through your effort. The way has already been done by Messiah Yeshua, Jesus the Christ, on the cross. La forma no viene a través de tus propias fuerzas. La forma viene, la solución viene a través de la cruz donde el Mesías Yeshua murió. But you must know this truth. Pero debes saber esta verdad. In order to apply it to your life. Para que la puedas aplicar a tu vida. And if you don't apply it to your life, si no la aplicas a tu vida, it won't do you any good. Y no va a pasar nada. Now the fourth side of the altar. El cuarto lado del el altar. As we call it, the burnt offering. Es llamado la ofrenda quemada. This is the fourth side. Este es el cuarto lado. This is the place where we offer ourselves to God. Este es el lugar donde nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos delante de Dios. You see, the sacrifice was totally offered to God. El sacrificio era totalmente ofrecido a Dios. All of the animal was to be consumed in the flames of the altar. Todos los animales eran consumidos en llamas en el altar.
in total 100% dedication. Totalmente dedicado, 100% dedicado. This is where God wants all of us to be. Y esto es donde el Eterno nos quiere que estemos. And it takes a while for us to get there. Y nos toma tiempo estar, llegar hasta allí. But this is God's desire for every one of his children. Pero este es el deseo del Eterno para sus hijos. Now in Leviticus, all offerings were types of Messiah. En Levítico vemos como todas las ofrendas eran tipo de Mesías. And the first offering was the burnt offering. Y la primera ofrenda era llamada la ofrenda quemada. You couldn't sacrifice an animal 20% or 40% or even 80%. No podías sacrificar un animal 20%, 40% u 80%. The total animal died. El animal moría completamente siendo ofrecido. Now remember this about Yeshua's crucifixion. Recuerden que esto es el tipo de la crucifixión de Yeshua. The initiative, the one who began it, was not man, but the Lord, our God. La iniciativa de esto no fue iniciativa de hombre, sino de Dios. The Son of God dying on the cross, this was the Father's solution. La muerte de Yeshua en la cruz fue la solución de Dios. Yeshua totally offered himself as our burnt offering. This was necessary for our salvation. Yeshua se ofreció a sí mismo totalmente como una ofrenda quemada. Y esta fue necesario para nuestra salvación. The first three sides need to be reckoned before the fourth side can be properly applied. Los primeros tres lados necesitan ser reconocidos antes de que el cuarto lado pueda ser apropiadamente aplicado. When you give your life to the Lord, cuando tú das tu vida al Señor, it is not just about you getting your sins forgiven. No tiene nada que ver con lo que tú puedes hacer por ti mismo. You also need the flesh to be put away. También la carne debe ser alejada. Nuestro viejo hombre debe ser alejado de nosotros. You need to learn how to crucify the old man. Tienes que aprender a saber cómo crucificar el viejo hombre. And then you are ready to offer your life before the Lord as a total sacrifice. Y estar listo para ofrecerte totalmente como sacrificio ante el Señor. Now, the Apostle Paul wrote this to the Romans after he wrote 11 chapters of divine truth. El apóstol Pablo escribió esto a los romanos después de escribir 11 capítulos de verdades. In Romans 12, 1 and 2, he said, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Romanos 12, 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. So few messianic believers understand the full power of the cross. Muy pocos creyentes mesiánicos entienden el poder completo de la cruz. And he wrote, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you might may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Como está escrito en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. This can only be applied to someone who has applied all four portions of the cross to their life. No puede ser esto aplicado si las cuatro formas de la cruz no son aplicadas. Most messianic believers never get any idea of what God's will for their life is because they have never offered up their lives to him. You will never know until you do.
muchos creyentes mesiánicos no tienen ni idea de la buena voluntad que Dios tiene para sus vidas, porque aún no se han ofrecido completamente al Eterno. Nunca saben cómo hacerlo. And this is all goes back to the cross of Yeshua. Esto es todo acerca de la cruz de Yeshua. Now, when we properly deal with God at the brazen altar or the cross, it changes us. It readies us to carry our cross. Cuando nosotros nos lidiamos apropiadamente con el altar de bronce de Dios, esto nos cambia y estaríamos listos ya para cargar con nuestra propia cruz. Now, this ends tonight's teaching on the cross, the brazen altar. Esta fue la enseñanza acerca de la cruz, el altar de bronce. This is the first thing you deal with as a believer. Esta es una de las primeras cosas que tú enfrentas como creyente. As you desire the Lord, you desire to crucify your flesh. Si tú amas al Señor, vas a desear crucificar tu carne. You desire to put away your old sinful nature. Y poner al lado tu naturaleza humana. And you desire to carry your cross that the Lord has chosen for you. Y querer llevar tu cruz, la que el Eterno ha diseñado que lleves. Now this is the beginning of our walk into the symbolism of the tabernacle. Este es el principio de nuestro caminar acerca del tabernáculo. But this is where you begin. Este es donde tú empiezas. And this is very important that you get this part right. Y es muy importante que tú entiendas esto primera parte muy bien. Because we are on a journey. Porque estamos en un viaje. To know the Lord. Para conocer al Eterno. And we want to do things. Y queremos hacer las cosas. The way the Lord wants us to do them. De la forma que el Eterno quiere que la hagamos. And the first thing we must deal with is the cross of Yeshua. Y la primera forma, primer paso que debemos dar es conocer la cruz de Yeshua. And the cross of Yeshua will always be a big part of the believer's life. Y la cruz de Yeshua siempre va a ser una parte muy importante en los creyentes. We will worship the Lord for eternity because of what he did for us on the cross. Podemos adorar al Eterno por siempre gracias a ese sacrificio que Yeshua hizo en la cruz. I'd like to close tonight with the Aaronic benediction. Y vamos a cerrar esta noche con la bendición sacerdotal. Ivrecha Aronai v'rishmarecha Yadonai panavalecha v'chunecha Isa Adonai panavalecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace, perfect peace. And B'Shem Yeshua HaMashiach, the Tsar Shalom and our soon coming Prince of Peace. Amen. Amen. God bless you all. Thank you very much for watching. Thank you, Maria Henya. That was very good tonight. And we'll talk to you next time. I'll see you on Shabbat. Yeah, we'll see you in Shabbat. Buenas noches a todos. Shalom. Que Dios les bendiga. God bless you all. Shalom. Shalom.